César te dedicó mi actuación, Julito, yo también dedico mi actuación a ustedes dos, están de cumpleaños y tú de santo, pero además yo voy a dedicar mi actuación a un gran hombre que no está aquí. Mañana se cumple un aniversario de su nacimiento, se llamaba Louis Armstrong, y este negro famoso es mi padre. A él le voy a dedicar también la actuación de hoy. Hay un tema muy hermoso que Louis lo hacía hace ya más o menos 40 años, y él tocaba, no voy a tocar como él, pero sí voy a tocar el tema que se llamaba Basin Street Blues. Oh.
Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Louis. Gracias a Louis Armstrong. Gracias a él. Gracias. Están poniendo el metro ahí. ¿Qué estás haciendo con esa trompeta? Siempre han dicho que este es el instrumento más difícil que hay para tocar, ¿es verdad? Es un instrumento difícil, porque uno nunca sabe realmente qué es lo que va a sonar. Esto es como la polla gol, ¿eh? Usted nunca sabe. ¿Y cuando tú empezaste a estudiar o cuando te enseñaron por primera vez, ¿cuáles fueron los primeros pasos para aprender? Los primeros pasos fueron correr, porque me corrieron desde el barrio, más o menos 4 cuadras a la redonda, me tenían cercado y me denunciaron a la policía, lógico, porque era una cuestión, ¿por qué no pruebas a soplar tú? Van a ver, así era la cuestión, más o menos. Sopla. Ese fue el comienzo. Es triste, ¿verdad? Eso. Pero ustedes se ríen, ¿no? Se ríen, ¿eh? Claro. Yo, vamos, César. Sí, vamos a probar. ¿Quién se anima a soplar la trompeta? Tiene que haber alguien que la sople. ¿Eh? Alguien tiene que soplar. Julio. Bueno. ¿No puede? ¿Yo te enseño? No, otro instrumento tal vez. ¿Yo te enseño? No, te prometo que la hace sonar. No el momento. ¿Qué cosa? La trompeta. Bueno, pero... Te prometo. Pero no es el momento. Si no la haces sonar, te prometo que me mato aquí mismo. No, si no puedo. No, mira. Oye, hazme hablar todo lo que quieras, pero esa cuestión. Willy es músico. No importa, pero tú eres músico, tienes que tener concepto de todo. No, aplauso. Willy, tú sabes que Willy fue oficial de la Armada. Y parece que era corneta, ¿o no? ¿Sí? Ah, era pito. Es que sonó como pito realmente. A ver, ¿quién más podemos hacer? Pero ahí está Luis Alberto Ganderat. Vamos a ver, Luis Alberto, director de la revista del Domingo, está con nosotros. Un aplauso para él. Pero de pie tiene que ponerse de pie, ¿no? De pie tiene que ponerse de pie. La trompeta no se toca sentado porque te puede venir una hernia. ¡No! Extraordinario. Fue un sonido subsónico. Una dama. Quiero una dama, una señorita. ¿Usted se anima? Claro que se anima. Las mujeres tienen condiciones. Lo que pasa es que nadie les enseña a tocar la trompeta, por eso es que no toca. Pero condiciones de sobra. Mire, usted hace así. ¿Se anima a hacer así? Haga conmigo. ¿Sí es eso? Les voy a enseñar ahora, después van a salir como 10.000 trompetistas acá. El secreto de la trompeta es el labio, la nota se hace acá. Lo mismo. Entonces, pruebe. Tiene bonita dentadura. Yo creo que tiene una dentadura especial para la trompeta. Fuerte, apriétela contra su labio, cierre la boca. Cierre la boca, cierre los labios. No. A ver, ¿quién más quiere probar? Mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir tocando la trompeta, pero voy a hacer un cambio. Quiero tocar algo diferente ahora, un poquito de la música que está funcionando hoy día, que es la música disco. Entonces, yo en realidad me siento un poco viejo para la música disco, pero con todo, me he conseguido unos implementos. Muchachos, aquí están, ¿eh? Esto es una... Vamos a transformar la trompeta en un instrumento electrónico. Tenemos un aparato especial con un micrófono incorporado. Esto va a un equipo. El equipo está prendido. Entonces la trompeta automáticamente cambia su forma de sonar. ¿Eh?
Parece ya más una guitarra eléctrica. Sáquenme 10 o 15 años a mí y ya estoy hecho un lolo rockero. Entonces vamos a tocar algo para que todos ustedes participen de esto y queremos que hagan palmas, se levanten, bailen, hagan lo que quieran, rompan todo. Hay permiso. Hay permiso. Los dos temas son dos temas muy famosos de Village People. Uno es el YMCA y el otro es In the Navy. Yo no tengo nada que ver con el grupo, porque hay algunas ideitas acerca del grupo que son un poco... Pero yo no, yo toco nomás. Con el alto patrocinio de Nescafé a través de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile y la cadena de Radio Minería para todo el país. Hagamos nuestra primera breve pausa y estamos en un instante con ustedes.